Buenas, gentecilla rolera, bienvenidos y bienvenidas a Doblajes y Mazmorras. Y hoy tenemos día especial, como todos los meses, el día del rol con Movistar Riders. Y tenemos el gusto y el placer de tener como invitada con nosotros a Nancy Yao de Análisis Parálisis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nancy? Hola, buenas noches, ¿qué tal todos? Pues encantados de tenerte aquí, de tener representación de Análisis de AP, que también estamos los dos juntillos aquí en la aventura movistariense, ¿no? Sí, somos coleguis. Coleguis de gremio de ocio, claro. De mesa. Y tenemos al resto del equipo de lápices. Sí, coleguis de lápices y de dados y de fichitas, sí, claro que sí. Y al resto del equipo de Doblajes y Mazmorras, Gabri, Meli, Cris, ¿cómo estáis, gentecilla? Hola, muy bien. Buenas. Hola. Hola, la he visto con miedo ya, Cris, de empezar. La he visto ya con miedo. No. En fin, bueno, gentecilla, ¿de qué va esto del día del rol? Pues un día al mes estamos colaborando con los grandes ritmos de Movistar Riders dentro de Riders for Fun, pues para darle un poquito de visibilidad a nuestro hobby viejuno, ¿vale? Y lo hacemos pues también colaborando a la vez con otras editoriales del ramo rolero y trayéndoos una partida pues con otros colaboradores. En esta ocasión vamos a jugar a un juego de Shadowlands Ediciones, que ahora os explicaré muy bien. Bueno, no juego, no, una aventura. Ahora os explicaré un poquito más sobre ellos y sobre la aventura. Pero de primeras, Nancy, cuéntanos un poquito de Análisis Parálisis y sobre ti, por favor. Análisis Parálisis es un canal de Twitch también, de juegos de mesa. También nos asociamos hace más llevamos menos tiempo en Movistar Riders que vosotros. Y la verdad que estamos muy contentos de haber encontrado como gente tan increíble en este mundillo, ¿no? La gente como que nos arropa muchísimo. Nosotros habitualmente jugamos a juegos de mesa los viernes y durante la semana, los lunes y los miércoles, hacemos diferentes shows. Hablamos de juegos de mesa y todo lo que afecta, ¿no? Noticias y curiosidades. Qué guay, habéis tenido ahí un montón de gente, ¿no? En jugando con vosotros, muchísimos invitados y yo muchas veces os veo y vamos, os tenemos una envidia sanísima, que lo sepas. Pero sí, nos pasamos muy bien. Dime. Es que tenemos mucha suerte de que hay mucha gente increíble que también juega juegos de mesa y bueno, vosotros también tenéis a buenos roleros, ¿eh? Hay gente muy guay. Pero no sé si te refieres justo a la gente un poco más conocidilla que ha ido pasando estos días, que justo el viernes estuvo Sergio Peris Mencheta, increíble, y son gente que se va sumando a la afición, pero más que nada como que salen del armario, ¿no? Dicen, hola, cucu, yo también juego a juegos de mesa, y es increíble, hay muchísima gente. Y eso está muy guay porque es lo que le da la visibilidad a la afición, a todas las aficiones. Está genial. Y hacéis una labor increíble. Y bueno, cuéntanos tú un poquito más de ti, sobre los juegos y sobre la pregunta estrella, si has jugado al rol antes. Nos la has respondido offline, pero a ver qué nos dices. Yo he jugado a rol. He jugado a rol muy poquito, apenas. Yo no lo contaría como que he jugado a rol porque hemos hecho alguna cosita suelta, siempre han sido one shots, no ha habido ninguna campaña y hemos tocado brevemente la información. Entonces, como siempre ha sido muy guiado todo, como que no me he dado tiempo un poco a aprender los sistemas y tal, entonces como que me dejo un poco llevar, ¿no? Hoy vengo a improvisar puramente y a divertirme, pero sé que estoy en muy buenas manos hoy. Ahí está, muy bien. Yo no me alegraría mucho porque estos son muy caóticos también, ¿verdad que sí, gentecilla? O sea, podéis destruir, claro, una partida en no momento, sé de ¿no? qué hablas, la verdad. No. Muy bien. Pues como os decía al principio, vamos a jugar una aventurilla de Shadowlands Ediciones. Aquí es donde veis pues el logo. Os salen de vez en cuando pop-ups, Nancy, y se pueden cerrar muy fácilmente, o si le das clics arriba, doble clic al nombre, pues se hace miniatura. Que lo siento que no te lo he dicho, aparte que a veces se me olvidan cosillas. Tranquilo. Ese es el logo Shadowlands Ediciones y ellos han sacado una aventura dentro de sus Shadow Shots, que es el Vórtice Interior, que es esta aventura de hoy que vamos a jugar, que es de Pau Ferrón, que es un absoluto crack, es un autor español. Es un absoluto crack, ya hemos jugado otras aventuras de él y de hecho tienen una línea muy importante de aventuras con él, que ha salido recientemente, la de Sombras,
Y le mandamos un saludo muy fuerte a él y a Shadowlands. Les damos muchísimas gracias por la colaboración, porque también hay un sorteo por parte de ellos y colaborando Movistar Riders, en el que podéis conseguir dos aventurazas de Shadowlands Ediciones. El sorteo, pues, podéis acceder a ellos a través del enlace que van a poner ahora la gente de Movistar Riders, ¿vale? Que ya lo tengo aquí, fijaros. O sea, lo he dicho ya hasta aquí y lo ponemos, lo tengo aquí. Ahí está el tweet con el enlace, ¿vale? Y hay dos aventuras, Hidden Corpo y El Cantante de Dol. El Cantante de Dol es una aventura de Cthulhu brutalérrima, ¿vale? Y podéis acceder ahí. Y luego también tenemos un sorteo especial, que es yo, que estoy sorteando un PDF de Robota, también de Shadowlands, que conseguí el manual del grandísimo Sirius Senra hace recientemente y he dicho, bueno, pues vamos a sortearlo al final de la sesión de hoy, porque es un manual que os va a encantar en PDF y es una absoluta pasada, porque Sirio es, vamos, un maestro del rol. Así que, gentecilla, ¿estáis listos y listas para jugar? ¡Sí! Yo no contesto. No, si yo he sonreído, de momento no voy a contestar. Muy bien, pues voy cambiando la música y vamos al lío. Arnovar, estás bastante triste. Y es que los acontecimientos de las últimas semanas pues han cambiado bastante tu vida. La han puesto de arriba abajo. Tú trabajabas en un circo, en el circo de Brujuluz. El problema es que te han echado. Y de muy malas maneras. El circo de Brujuluz se supone que es un trabajo para toda la eternidad. Pero a ti te han echado fatal. El señor Bruja, el responsable del circo, pues ha llegado a decir que, mira, que mejor no vuelvas. Es más, todos los que abandonan el circo lo hacen con problemas de memoria para no saber dónde o para no recordar nada del circo. A ti no te la han borrado directamente por si acaso te equivocas y vuelves al circo. Fatal, la cosa ha ido muy mal y te ha sentado muy mal. Y has decidido hacer algo contra esto. Has decidido crear la Asociación SOPA, que es el Sindicato Obrero de Payasos y Acróbatas. ¿Vale? Porque crees que la gente dentro del circo de Brujuluz estaba muy mal atendida y estaban sin derechos de ningún tipo. Así que te has propuesto luchar contra ellos. El problema es que el circo de Brujuluz es un circo itinerante que cabalga entre los planos y necesitas encontrar un lugar de cómo, bueno, encontrar la forma de cómo viajar a ese plano donde se encuentra el circo y cantar en las 40, formar tu sindicato a el circo de Brujuluz. Ahora bien, tú tampoco es que estén las cosas bien de los circos, pero has comenzado a entrenar recientemente una disciplina circense para esto. Y es, según nuestro estimado público, la ventriloquía. Cuéntanos, Arnovar, ¿qué tipo de marioneta tienes o qué tipo de ventriloquía estás entrenando para, bueno, pues entrar de nuevo en el circo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tipo de marioneta tengo? Yo, o sea, totalmente, sí. Eres un cabrón. Yo no, ha sido el público. Voy a hacer un off-topic, ¿vale? O sea, un momento. Salgo del personaje. O sea, es de las peores veces que me ha puesto contra Spy la pared. O sea, yo he pensado, es así siempre porque estoy fuera. No, es de lo peor. O sea, en 6 meses. Es así siempre. Es de lo peor. Pero vale. Vamos a ver. Bueno, a ver, vale. Contesta. Así que estoy, por supuesto, la Asociación SOPA. Me parece que los derechos de los trabajadores de circo es algo que necesitan atención inmediata, además. Y me he decidido ser ventríloco. Vale. ¿Tienes una marioneta o tienes algo? ¿Estás practicando, yo qué sé, con una naranja? ¿Cómo lo estás haciendo eso? Estoy lo que pasa es que de tanto practicar, la tengo ahora en... Está en proceso, está en costura. Tengo que remendarla. Porque me he pasado de tanto... A lo mejor es un personaje que cecea, no lo sabemos todavía, ¿no? Probablemente lo sea. Sí. De acuerdo, pues en tu objetivo de conseguir volver al circo multiplanar de Brujuluz, has decidido acceder
a la ayuda, la inestimable ayuda de Eranela, la elfa ladrona. Y en este callejón en el que te encuentras y en el que has quedado con ella, ves cómo su figura aparece en el final, por el final del corredor, sombreada debido a la penumbra de las linternas. Eranela, llegas hacia donde se encuentra Arnovar. Has encontrado una forma de ayudar a tu viejo rival. Arnovar fue un rival por el amor de Luelia, la barda más conocida de Doblanc. Acabaste ganando esa pequeña competición, aunque nunca jamás volviste a ver a Luelia. Desapareció completamente. Ahora tienes otros problemas, y es que las criaturas de la noche, el gremio de ladrones al que pertenecías, se han enfadado bastante contigo. Revelaste tu identidad, saliste del gremio, actuaste por solitario y... Yako, el líder del gremio, que en realidad es un no muerto, un vampiro, ha decidido pagarla contigo. Ha enviado a varios asesinos, pero has conseguido sobrevivir a todos, aunque temes que el último que ha enviado va a tener éxito. Y es que ha decidido contratar y enviar hacia ti al conocidísimo Vegetón, el Ficus sanguinario. Míralo, míralo, míralo. Esas pintas, esa mirada asesina, ese instinto sanguinario. Ficus es conocido por ser una planta de uno de los círculos del Averno, del abismo, del infierno. Y es un asesino que nunca, nunca falla. Te encuentras a ti mirando a todos lados, buscando macetas por si acaso lo encuentras por la espalda y acaba con tu vida. Estás, de hecho, muy, muy, muy nerviosa, Eranela. Así que has decidido huir de este plano con Arnovar y has encontrado el lugar para ello. Hay un archimago llamado Furhast, experto en planos, en esta misma ciudad, que a lo mejor os puede ayudar, y vas a transmitirle esa información a Arnovar y al resto de sus ayudantes. Pero dime, ¿tienes un plan para acabar con Ficus o no? Yo creo que lo mejor sería quemarla, pero creo que no es una planta normal. De hecho, creo que no hay escapatoria. Creo que no hay escapatoria. No puedo enfrentarme. No tengo el poder para enfrentarme a ella. No. Tengo que... Definitivamente lo mejor va a ser huir. Es lo más sensato. Y eso es lo que has decidido. Así que llegas a la altura de donde se encuentra Arnovar, que también él parece bastante nervioso, y justo al mismo instante llega el siguiente de tus clientes. Otra persona que también necesita cambiar de plano y, bueno, ha acudido a ti en busca de esta información, Eranela. Miras a la Tiflin, ella te mira de vuelta, bastante nerviosa. Neisha, pues resulta que todo salió mal. Este no es el primer plano en el que eres extranjera. Vienes de otro plano llamado Faerun, y cuando conseguiste un ritual en el que Danica Greysteel, una erudita de los planos, iba a liberarte de él, el canalizador que iba a permitir que escapases, un espíritu de la naturaleza llamado Pepinillo, decidió huir en medio del ritual y liar la parda. Acabaste en este plano que no sabes cuál es, no sabes dónde estás y quieres volver a tu casa, a tu hogar, con tu grupo y tus amigos. Lamentablemente, hay un precio. No tenías nada de dinero y has prometido algo a Eranela que no sabes si podrás cumplir, porque no tienes ni un duro. Dime, Neisha, ahora cuando vote la gente. Dime, Neisha. Bueno, 10 segundillos más, que está la cosa empatada. Vale, ya está. 4 segundos. 3 segundos, vale. Pero, hombre, desempatadme. Vale, ya está, desempatado. Neisha, has aceptado tener una cita con Eranela. ¿Qué le has propuesto como cita especial entre las dos?
Estoy segura de que una sesión de un concierto de Arnover le encantará. O sea, una especie de cena entre las dos, ¿no? Y Arnovar tocando en plan romántico. Sí, obviamente lo que quiero es que huya. Vale, de acuerdo. Eranela, sin embargo, ¿cómo estás ante esa proposición? Creo que es buena idea porque es mi oportunidad para dejar en ridículo a Arnovar. Creo que puede funcionar. Fantástico. Y mientras sonríes a Neisha y ella te sonríe de vuelta, un tanto desconfiada, y Arnovar sigue practicando por lo bajín su ventriloquía, llega la última de tus clientes. La enana kawaísima. ¿Me puedes? O sea, ¿se pronuncia así, Nancy? Kawaísima. Vale. Vale. La enana llega por el callejón, dispuesta a cumplir con su parte del trato. Kawaísima, llegas a donde has quedado con Eranela, la pícara. Este tampoco es tu plano, y es que tú te dedicas a la fabricación de armas especiales. Y has llegado a este plano buscando un mineral que se llama la gorgojita. Y lo has conseguido. Una piedra muy chiquitita, esférica, repleta de runas, que tú misma has pulido. ¿Y por qué? Porque tu cliente es Alberion. Alberion, el gnomo matadragones. Hasta hace poco que un dragón le comió los brazos. Por eso está buscando una forma de conseguir un arma más efectiva. Y tú le has propuesto el escupidor arcano. El escupidor arcano se basa en la piedra de la gorgojita, que mediante la saliva pues almacena energía cinética y escupe la piedra y, bueno, pues la lía pardísima y es capaz de generar pues heridas muy grandes a dragones y otras cosas. Lo que pasa es que has tenido que venir a este plano a conseguir la piedra, pero no sabes cómo volver. Eranela te ha propuesto una forma de cómo volver. Sin embargo, Kawaisima, el viaje entre planos tiene... Kawaisima tiene un riesgo, y es que a veces afecta a la mollera. Y durante este viaje entre planos has adquirido una fobia, lamentablemente, ¿vale? Y has adquirido la fobia a las cucarachas. Y según el público... Pero me habéis empatado otra vez. Vamos, te sepa. Ahora, según el público, la fobia a las cucarachas la has adquirido porque además te crees que las escuchas hablar. Y además crees que escuchas hablar a las cucarachas por todos lados, ¿vale? ¿Qué crees que te dicen las cucarachas incluso cuando no las ves? Yo la verdad es que creo que quieren ser mis amigas, pero yo no quiero que sean mis amigas, bajo ningún concepto, nunca. Yo tengo mucho miedo y no quisiera por nada del mundo tener una cucaracha amiga, nunca, nunca, aunque me mire con ojitos de amor. Notas algo moviéndose debajo de un barril y escuchas: pero vamos a quedar un día o algo y echamos unas cartas y somos buena gente. No, 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 yo creo que eso es una trampa, ¿eh? Es una trampa de este mundo, y yo vengo a conseguir la gorgojita y me tengo que ir corriendo, tengo que trabajar. Eranela, han llegado todos tus clientes y el variopinto grupo de personajes ya está frente a ti esperando que les des la información. ¿Y bien? Mientras lo piensan, muchas gracias Shadowlands Ediciones por las 10 suscripciones a la comunidad, a Loles 34 y al resto de personas que se han suscrito. Es que ha sido impactante. Vale, acuérdate lo que te he dicho, que has encontrado un archimago llamado Furhast que viaja entre planos en esta ciudad. Es que me faltaba el nombre. Furhast. Furhast, vale. Okay. Eso es. Ok. Vale, ya que estamos todos aquí reunidos... he conseguido entablar una conversación con un tal Furhast y nos va a ayudar a cambiar de plano.
¿Y esa tal Forjas, cómo puede hacerlo? No lo sabes, ¿no te lo ha dicho? ¿Sus métodos tendrá? ¿Y si nos estafa? Entonces, yo me ocuparé de él. Ah, ¿pero tú vienes con nosotros? Sí. Ya ¿Es veo. Que no me escuchas cuando hablo, Arnovant? No. Ya. Perdonad, el pago del viaje es que todavía no he cobrado el pago porque es que no he podido llevar la piedra y no tengo mucho dinero, ¿sabes? Hagamos una cosa. Cuando yo te lo pida, me debes un favor. Y la deuda estará saldada. ¡Parece una chica! ¡También puede ser nuestra amiga! Eso. Yo te diría que no le hicieras mucho caso. ¿De dónde has sacado a esta gente? Eranela, Forjas tiene una mansión en el extremo norte de la ciudad. Y aunque no has hablado con él directamente, has hablado con uno de sus siervos. Pero vamos, como si lo fuera. Y bueno, eso es lo que sabes, que tiene una mansión allí en esta ciudad, que acabáis de pisar esta ciudad todos vosotros. Entonces hay que ir a la mansión, ¿no? ¿O... Es lo que te han dicho, sí. Vale. Vale, pues vayamos hacia la mansión. Allí nos reuniremos con él. En silencio. Y mira a Arnovar fulminándolo con la mirada. Bueno, ya veré yo, ¿no? Lo que me apetezca. Si me apetece silbar, silbaré. Un poquito. Y así entiendo que os dirigís hacia el norte de la ciudad en busca de la mansión de Forjas. Mientras marcháis hacia allá, guiados por Eranela, acabáis en el distrito más noble y principesco de la ciudad. Mientras amanece y comienza a moverse los aldeanos por este lugar, llegáis a un punto en el que se puede ver la enorme mansión del Archimago y la reconocéis como tal, debido a la excelencia del mismo edificio. Sin embargo, justo cuando vais a entrar en su distrito, veis como en los arcos de entrada hay unos guardias que os paran el paso. Y parece ser que hay una especie de cordón policial de guardias o algún tipo que no dejan entrar a nadie. ¿Qué hacéis? Me adelanto y me planto delante de los guardias. Buena... ¡No se puede pasar! Venía simplemente a hablar con usted. No, que no se puede pasar. Venga, pa' fuera, no se puede pasar. Teníamos una reunión aquí. ¿Qué ha sucedido? ¿Reunión? Se mira con el resto de los otros guardias y te dice: ¡Es imposible! Forjas lleva aquí 10 años, esto cerrado. No, para nada, y no podemos dejar entrar a nadie. Cosas malas pasan ahí dentro. Es por vuestra seguridad. Vale, de acuerdo. Me giro, voy hacia el resto. Nos vamos a colar. ¿Qué ha pasado? Dicen que lleva 10 años esto cerrado y los guardias dicen que no pueden dejar entrar a nadie. El tío que nos va a salvar, ¿te ha citado en un sitio que lleva 10 años cerrado? ¿No será una persona que quiera relacionarse mucho con los demás, supongo? No sé. Ya está. Nos han estafado. No. Nos colaremos y si el tipo no quiere ayudarnos, entonces habrá que presionar un poco. Estoy acostumbrada. Bueno, nos colamos entonces, ¿no? Sí. Pero... Me encanta. Perfecto. En sigilo. Es una de mis mayores virtudes. Sí, sí. Sí, como aquella vez, ¿verdad? Exacto, como aquella vez.
Oye, vámonos de cañas, vámonos. Si ahora se acaba de hacer de día y es el mejor momento. Escuchas voces por ahí, Kawaisima, y crees que son voces de las cucarachas. Mis chicas, una cosita. ¿Por dónde nos vamos a colar? Porque yo tengo un pequeño problema con las cucarachas. Y es posible que si nos vamos por los bajos, nos encontremos unas cuantitas. Y yo no es en lo que vivir. Yo prefiero esperar fuera. Vosotras lo sacáis y hablamos las cosas de bien en la calle. A mí los sitios cerrados me dan mucho miedo. Espera, ¿tienes un problema con las cucarachas? Dile que el problema lo tiene ella, ¿eh? Pero es que las cucarachas hablan y dan mucho miedo y son sucias y tienen antenas y te miran con esos ojos, ojos brillantes y negros, negros que te comen. Espera, ¿has dicho que las cucarachas hablan? Las cucarachas hablan mejor que ese muñeco. Vale, escucha, tenemos un problema, ¿vale? Una de nuestras compañeras... Bueno, quiero decir... eso, que... ¡Os sigo viendo! ¡Tenéis que alejaros! ¡Este lugar es peligroso! Os dice el guardia desde la distancia. ¡Que ya va! Yo me limito a mirar a Iranela en plan de... ¿Dónde me has metido? Vamos a alejarnos y nos acercaremos con sigilo de... por la parte. Sí, sigilo, me encanta el sigilo. Sigilo. Entonces intuyo que decidís alejaros de vuestra posición actual. Le mete una colleja a Iranela. ¿Le metes una colleja a quién? Yo se la metería a Gabri, pero ¿tú a quién? ¿A quién ha dicho? He dicho mi nombre, ¿verdad? Sí. No, Arnovar, perdón. Vale. Por eso me he tragado la flauta. Por eso me he tragado la flauta, de acuerdo. Y acabáis perdiendo de vista a los guardias, alcanzando otros lugares del muro que separa la parte alta, la parte pudiente de la ciudad con el resto de la ciudad. ¿Qué hacéis? ¿Cuál es vuestra intención? ¿Vais a intentar colaros? ¿Vais a hablar con los guardias? ¿Vais a hacer otra cosa? Contadme. Hablar no sirve. No. Nos colamos. Por donde no hayan guardias. Vale, ¿quién va a liderar esta expedición de colarse? Desde luego, Iranela no. A mí se me da bastante mejor que a ti. El sigilo. Hablamos de liderazgo. Pues... tú no vas a liderar. No, no. Lo dice él, no lo digo yo. Quiero decir, yo contigo no tengo ningún problema. Dime, Leisha. ¿Puedo pasar de todo el mundo y hacerme invisible? Por supuestísimo que sí. Vale. Por supuestísimo que mientras, sí. Mientras esta gente discute y el otro habla con las cucarachas, yo me... Vale, Neisha, quítate. Neisha, puedes hacerme invisible. Yo también quiero, porque es que yo soy un poco patosa. A mí lo del sigilo no es lo mío. Yo lo del sigilo me ha costado mucho siempre, todavía. Yo voy a buscar los materiales, hago las perdona, armas. Kawaisima, ¿con quién hablas exactamente? Aquí solo estamos Iranela y yo. Te estaba preguntando a Neisha. En ese momento no he visto ninguna cucaracha. ¿Has visto alguna? No. No, no, tranquila, no hay cucarachas. Pero quiero decir, o sea, aquí no hay nadie. Estamos solos, Iranela, tú y yo. ¿Con quién hablas? ¿Y el muñeco? ¿Qué muñeco? No es un muñeco, tiene vida propia. ¡Eh! ¡Eh! ¿A quién llamas tu muñeco? Ese tío está mal de la cabeza, Kawaisima. Mejor te vienes con nosotros. Neisha te quita una ranura de conjuro de nivel 2. Has gesticulado, te has hecho invisible y ya no te pueden ver. ¿Qué haces? Pues atravesar a los guardias y ver qué es lo que hay. Vale. Te haces invisible y pasas a través de la posición en la que se encuentran los guardias vigilando el acceso a la mansión. Llegas a unos jardines y a un pequeño caminito que lleva hasta el portal, hasta la fachada principal de la gran mansión. Y una vez allí... no ves a nadie más, pero sí que escuchas sonidos provenientes de dentro de la mansión. Escuchas risas y vítores y voces. Se lo están pasando bien. También busco alguna forma de que mis compañeros se puedan colar.
Vale, localizas el punto tras el muro en el que se encuentran ellos porque es muy fácil escucharles, sobre todo a la segunda personalidad de Arnovar, que tiende a gritar un poquito más que el resto. Menudos pirados. Vale, pues... perdona, entonces he encontrado una forma, ¿no? De... He encontrado el punto, pues ahora es simplemente cuestión de que me digas cómo les ayudas a cruzar, pues... No sé. Bueno, aprovechando que soy invisible, ¿hay alguna forma de tirar a los guardias por algún lado? O... Podría ser, tú me dices qué es lo que quieres intentar y le damos. Incapacitar a los guardias. Espera un momento. ¡Hombre! Vamos a ver. Estaría muy bien. A ver, espera. Es que estoy mirando mi ficha. Es que el conjuro acaba si atacas o lanzas otro conjuro, ¿vale? Oh. Que es lo que pone la descripción del conjuro de invisibilidad. Sí, esa parte me la he saltado. No, sí. Vale. Mierda. Vale. Ay, pues me puedo esconder. Sí que me puedo esconder. Y usar quizá mano de mago, aunque sea dejar de ser invisible. Con la mano de mago puedo, por ejemplo, pegarles un puñetazo. Vale, pero de acuerdo. Mi pregunta es la siguiente. Te has gastado una ranura de conjuro de nivel 2 en hacer este conjuro de invisibilidad. Sí. ¿Vale? Aunque vayas a atacar, no significa porque... O sea, lo que intentas no es hacer daño, ¿verdad? Es incapacitar. ¡Ostras! O sea, sí. Vale, pero hay un grupo de guardias. Ese es el tema. No es solo uno. Vale, pensaba que a lo mejor eran dos o tres. No, es un grupo de guardias. Digamos que hay unos cuatro guardias en esa puerta. Jolín, vale. Podrías, nada. A ver, podrías intentarlo, solo que lo único que digo es eso. Podrías intentarlo para alguno de ellos, pero es obvio que a menos que lo hicieses muy sigilosamente, el resto se fuesen a enterar. Sí, no, es complicado. Pues nada, entonces vuelvo sobre mis pasos a informar a esta gente de lo que he visto y tal. Vale, escucháis. ¿Pero desde el otro lado, desde el lado de fuera o desde el lado de dentro? Desde el lado de dentro. Vale, escucháis una voz al otro lado del muro, la de Neisha, que os está contando que hay cuatro guardias y que dentro, bueno, pues hay un camino hacia la mansión. ¿Qué tal se os dan las piruetas? A mí, increíble. De hecho, ¿has oído hablar sobre el SOPA? ¿El sindicato obrero de payasos y acróbatas? No, la verdad es que no. Es y que tampoco es, me interesa. Tiene poco tiempo. La verdad es que tiene poco tiempo. Soy ventrílocuo. No me digas. Sí. No lo habría imaginado. Así. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ves? Se me da de maravilla. Es increíble. Bueno, como verás, pues... No soy acróbata, pero conozco muchos acróbatas. Me han enseñado algún que otro truco. Kawaiísima, ¿están estos dos hablando? A mí me pueden sujetar, si me lanzan por los aires puedo volar. Yo tengo problemas con los suelos. Los suelos no, que hay muchas cucarachas. Pero por el aire puedo volar. Yo puedo volar y luego hago la coqueta. Es una buena opción. Puedo lanzarte, supongo. Puedo intentar lanzarte. Y que al otro lado te recupere nuestra compañera. A ver, una cosa, experta en sigilo, pero que yo me entere. Si tú coges a una enana y la lanzas por encima de un muro de más de 2 metros, ¿crees que los guardias que están aquí al lado no se van a enterar? ¿Tú, experta en sigilo? Porque diré que soy una invitada especial. Vengo a hacer un poquito de fiesta. De hecho, hay una fiesta. ¿Oh? ¿Así? Pues hagamos la fiesta. ¿Qué hacéis entonces? ¿Vas a lanzar, Eranela, vas a lanzar a Kawaiísima? No. Voy a mirar a ver qué puedo hacer, porque creo que tengo... Yo tengo... acrobacias. Entonces, con acrobacias, yo podría pasar al otro lado. Podrías intentarlo, claro. Podrías, o sea, en realidad no es que... tengas que usar la habilidad, sino tú me dices lo que haces y vemos qué podemos tirar. Vale. Vale. Ok, pues me gustaría pasar al otro lado del muro. Ajá. Pero desde ahí me podrían ver, o sea, visualmente podrían verme o... Podría ser. Depende de lo mal que te salga, claro. Vale, me gustaría quedarme en la parte de arriba y ayudar
a pasar al otro lado a, ¿sabes? A mis compañeros. Pero yo en este lapso de tiempo, ¿sabes? En el proceso en el que ella decide si salto, si no salto, ¿sabes? ¿Sí? Me acerco a las guardias y les hablo sobre el increíble sindicato obrero de payasos y acróbatas. Vale, de acuerdo. Entonces, como Arnobar va a distraer a los guardias, Arnobar, por favor, hazme una tirada de engañar. Madre mía. Y vamos a ver cómo funciona el tema. Va a salir magnífico porque se me da muy bien engañar. Adelante. Ostras, ¿verdad? Oh. Lo que no se te da bien es tirar, ¿vale? Escucháis unos ruidos mientras Eranela, en el tope del murete, estás tirando de Kawaiísima para ayudarla a subir. Uh-huh. ¡Que nos dejes ya, pesados! ¡Que no queremos ningún sindicato de circo! ¡Pero si somos guardias! Pero bueno, ¿qué quiero decir? ¡Que te vas a ir arrestado, pesado! Compañeros, es algo increíble. ¿Qué hay ahí? ¿Alguna vez has visto? Bueno, vale. Kawaiísima, haz una tirada, por favor, de atletismo. Entonces, te explico cómo se hace. En tu ficha, en la pestaña datos, hay una parte que pone habilidades, ¿verdad? Y debajo hay un montón de habilidades, hay dos listas. En la parte de la izquierda, en la primera columna, tienes atletismo. Si tú le haces clic a la palabra, se pone en rojo y entonces podrás hacer la tirada. Simplemente vamos a ver el dado rodar y ya está. Dale cuando quieras. Vale. Mientras intentas subir ayudada por ti, Eranela, en un preciso instante, las botas de Kawaiísima se resbalan contra la pared y está a punto de caerse de nuevo hacia abajo. ¡Te dije que me lanzaras y tú te empeñaste en cogerme! Y está a punto de caer. El problema es que escuchas también a los guardias, cuando se oye ese ruido de las botas sobre el muro, gritar: ¿qué es eso? ¿Qué haces, Eranela? Está Kawaiísima en el aire, a que ha perdido pie, a punto de caerse, y tú en el tope del muro, muy visible. Y Neisha, si quieres hacer algo, pero tú estás invisible ahí mirando, lo que me digáis, vosotras dos. ¿Puedo tirar de Kawaiísima? No, porque tú estás en el otro lado, tú estás dentro de la mansión. O sea, dentro, en el lado... Sí, no, pero digo, no sabía si la podía ver a lo mejor desde arriba, o sea, desde abajo. No, tú a la que ves encima, esa Eranela sobre el borde del murete, vale. Intentando ayudar a la... Entiendo. Lo veo complicado. Vale, podría rápidamente volver hacia abajo con ella. En plan, ¡ay, ay! No, es que no va a colar. Puedo intentar tirar. Yo sigo volando en el aire, ¿no? Tú estás, que acabas de perder pie y estás a punto de caer. ¿Puedo hacer una ilusión menor? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que los guardias escuchen a lo mejor una frase llamándoles de su superior, por ejemplo. Vale, el único problema es que entonces perderás la invisibilidad. Bueno, no me tienen por qué ver. Vale, ilusión menor es un truco y no sé qué ha sido esa tirada. Yo no he sido. Sí, sí. Me vine arriba. Sí, ya te he visto ya. Ilusión menor es un truco, así que no requiere nada conjuro. Dime, ¿qué es lo que dice la ilusión? ¡Venid! ¡Hay una urgencia en la sala de fiestas! ¡Corred! Vale. Los guardias se miran los unos a los otros. ¿Qué ha sido eso? ¡Viene de dentro! ¡Vamos! Y se marchan hacia el interior corriendo y te dejan a ti solo en la puerta, Arnobar. Kawaiísima, caes al suelo, pero haces pie y haces muchísimo ruido. Sin embargo, los guardias ya no están. Neisha ha sido capaz de entretenerles. ¡Corre, corre! No están los guardias. Ve caminando. Y Eranela con piruetas se va al otro lado. Vale. Kawaiísima, ¿qué haces entonces? ¿Vas a entrar por la puerta? Voy a buscar al embustero ese que no sabe engañar y voy a ir con él por la puerta. Es que lo de escalar no lo veo. Es que yo necesito que me lancen. ¿Dónde has visto tú enanos acrobáticos? Ni en el circo ese, Kawaiísima. Que es una mentira todo. Kawaiísima, adelante. Te he liberado el acceso por la puerta principal. Gracias. Hombre, por favor, faltaría más. Adelante.
y os encontráis en el interior de los jardines, en el camino que lleva hacia la puerta principal de la mansión de Furhast. ¿Qué hacéis? Vale. Hay que buscar algún sitio para colarse. ¿Alguna ventana? ¿Alguna puerta? No, aquí ya en la puerta ya no hay guardias. Los guardias solo están en el muro que separa la mansión con el resto del barrio. Entonces ya estamos dentro de lo que es. Estáis en el interior de los jardines. Hay un muro que separa la propiedad de la mansión con el resto del barrio. Habéis cruzado el muro, ¿vale? Y ese muro está guardado por guardias. Hay un pequeño jardincito con un caminito que lleva a la puerta de la mansión. Vale. Aquí en este punto no veis que haya más guardias, sino que la puerta está totalmente libre de guardias. Vale, y todo gracias a mí. ¿Qué has conseguido averiguar? Pues he oído en el interior un jaleo, como si hubiera alguna fiesta, alguien celebrando algo. Las fiestas tienen música. Vamos dentro. Sí, 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 sí. No tiene por qué ser tu música. Pero habrá otro gente tocando. Y yo me puedo unir a esa gente. Vamos dentro. Podemos dejarle que toque su música. Y nosotras nos vamos a la cocina y nos ponemos como parte del personal. Y mientras que nos disfrazamos, esa gente va a estar... Los atamos. Y vamos a buscar a Furhast. ¿Furhast se llamaba Furhast? ¡Se llamaba Furhast! Escucha a las cucarachas decir... ¡Furhast! ¿Dónde estás? Ante ese grito, escuchas a la puerta abrirse. La puerta hace que las bisagras comiencen a crujir. Y frente a vosotras aparece en toda su inmensidad la entrada principal de la mansión de Furhast. Y un individuo, un personaje, se encuentra bajo el arco de la puerta. Es un ser con una toga marrón y con una gran joroba y el rostro bastante deformado por las expresiones. Yo me llamo Riffle, soy el mayordomo. ¿Quién va ahí? Venimos a ver a... Somos el servicio en prácticas de la cocina. Ya no cogemos becarios, que el último que se murió casi nos ponen una denuncia. Pero ¿quién queréis? Por eso nos aceptaron como becarios, porque estamos curtidos. Tenemos experiencia. Pero es que ya no contratamos a nadie, ya no hacemos fiestas. Míranos, estamos todos ya degenerados desde que el maestro Furhast le pasó lo que le pasó. Señor, yo sé hacer muy buenas bayas. Si usted quiere probar unas bayas las más ricas del reino, le prometo que las va a disfrutar muchísimo. Se las hago gratis una vez. Y después la siguiente me paga, ¿eh? Me paga. Pero que no compramos nada, que estamos bien. Pero a ver, que si venís a vender algo que no yo compramos vengo nada. A amenizar. Ameniza. Bardos, ya no contratamos. No. Que... No hace falta que me pagues por mi arte. Mi arte fluye. Es algo que emana de mi ser. Me encantaría y tal, pero es que... Venga, entrad y os lo voy explicando, porque es que si no va a ser muy difícil. Entremos. Riffy os guía al interior de la mansión. En la que... Veis una arquitectura poco convencional y gran cantidad de obras de arte, estatuas y y lujosos muebles, bastante al tono con el cargo político que tuviera que tener Furhast, el archimago. Veréis, antes no era todo así. Yo era un ser realmente bello y de mirar. Porque el señor Furhast es un archimago de la transmutación que ha trascendido los géneros, las razas, todo. Es capaz de convertirte en algo maravilloso y hacíamos fiestas y orgías a todas horas. Era, vamos, una hecatombe, una casa increíble. Sin embargo, ahora ya no le tenemos y hemos
perdido nuestros cuerpos y yo ya me no acerco, hay fiestas. Me acerco solo jugamos muy... a juegos de mesa. Está bien igual, pero nos gastamos más dinero. Yo me acerco mucho a este ser, esta criatura, y le digo: no te preocupes, amigo. La belleza está en el interior. Hombre, si tú le dices, antes me consiguió hacer una boca en la espalda y ella cantaba y era el líder de las fiestas. El problema es que hace 10 años nuestro señor intentó trascenderlo todo y hacerse una pareja perfecta con la piedra mutágena. Y cometió un error en el ritual y, bueno, está arriba en el cuarto y no ha salido en 10 años. Eranela, adelante. Por favor. Haz tú. Una pregunta, Master. ¿Yo no había hablado con este señor? ¿O me había enterado solamente de que podía llevarnos a otro plano? Hombre, tú creías que habías hablado con uno de sus... con él, pero en realidad parece ser que era uno de sus sirvientes. No estás muy convencida porque fue una taberna, fue de noche, fue invitando a muchas bebidas y, bueno, pues... era un tipo bien vestido y creías que era él. Ah, vale. Venimos a... en realidad a ayudar a... al señor Fulghast. Al maestro Fulghast. Ah, bueno, os aviso que todos los que han entrado no han salido nunca. En su habitación, digo. Le da una colleja a Arnova. Disculpe a mi compañero. Bardo. Soy Bardo. ¿Y tu marioneta también es Bardo? No, yo no. Yo solo molesto. Toco ¿sí? la moral. Sí. 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 Estamos de acuerdo. Uy. Gracias por el dato. ¡Caballísima! ¡Qué de telarañas y qué de comida podrida hay por aquí! ¡Quedémonos! Quizás, tengo una idea. ¿Por qué no vamos corriendo a ese cuarto? Porque tiene mucha pinta de que ese señor ayuda a la gente a ir a volver a su casa. Porque nadie sale de ahí, ¿verdad? Porque nadie se queda en ese mundo y todo el mundo se va a su casa. Y yo ya quiero irme a ese mundo porque este mundo está lleno de cucarachas y las cucarachas no paran de hablarme y se están enredando dentro de las telarañas y no paran. De... ¡No puedo más! No sé qué ha dicho. ¡Lanzarme al cuarto! No sé qué ha dicho de las cucarachas, pero estoy de acuerdo en que quiero volver a casa. Yo también estoy de acuerdo. Caguaísima, te vamos a dar un punto de inspiración. Porque... es buenísimo. Porque eso ha sido muy bueno. bueno, si quieres, os guío a la habitación de nuestro señor. Sí. Riffy comienza a subir con bastante molestia a través de las escaleras al piso superior, haciendo ademanes de que le sigáis. Le seguimos. Llegáis a un pasillo en la planta superior frente a una puerta. Una puerta de doble hoja, de color rojizo, que él abre. Y al otro lado tenéis una extraña sala. ¿Veis? Que es una habitación, la habitación del archimago, claramente. Los muebles son de mucha mejor factura que los de la planta inferior, pero hay telarañas por todos lados. Nada se ha movido de sitio de aquí en muchos años. Os llama la atención que nada más abrir, escucháis unos ladridos. Y frente a vosotros aparece un pequeño corgi juguetón. Oh. Que no se retira de la habitación. De hecho, lo veis desde el arco de la puerta y no sale, y muy juguetón comienza a dar saltitos. Riffy dice: ¡Magenta! ¡Magenta! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya te daremos comida luego! Aparte del perrito, veis varias cosas que os llaman la atención en la sala. La primera y más importante después del perro es que hay algo en la pared de la esquina izquierda que está clavado a la pared. No es algo. Es alguien. Veis la figura desnuda de un tipo que está como clavado su mitad frontal contra la pared
La pelvis la tiene como medio fundida con la piedra y el resto del cuerpo está como algo más grisáceo. La cara mira hacia un lado con una gran sonrisa de satisfacción y las manos contra la pared. ¿Pero qué demonios? ¡Sí, ahí está! ¡Nuestro señor Furjas y lleva 10 años así, en esa posición! ¿Ese es Furjas? Furjas, no, Furjas, ese es lo que tienen nuestros burros encima. Él es Furjas. Pero, Eranela, ¿era con ese señor con el que habías hablado? ¿Ese señor que está plácidamente colocado y empolchado sobre la pared? ¿Así es como negociaste con él? No, me temo que no. Me temo que era un... alguno de sus... sirvientes. ¿Estás segura? Porque yo creo que serías muy capaz de hablar con una piedra. ¿No? ¿Es una piedra realmente? ¿Me acerco? Vale, entras en la habitación y el perrito se pone a dos patas e intenta jugar contigo. Me agacho y le acaricio la cabecita. Te agachas y mientras te agachas, observas mucho más cuidadosamente la habitación. Ves que hay una serie de armarios entreabiertos en los que se pueden ver ciertas ropas. La cama es una cama circular con gran cantidad de cojines y en el techo y en la pared hay varios espejos plateados. Hay un pequeño laboratorio alquímico en una esquina. Hay una mesa con un libro entreabierto que supura un aura mágica. Y bueno, pues hay gran cantidad de velas por todos lados y un reguero de color púrpura que lleva desde la mesa alquímica hasta justo los pies de Furjast. Me acerco al libro, que está abierto, entreabierto, o no me deja el perrete. No, el perrete no te impide nada, simplemente está juguetón contigo, ya está. Vale, lo agarro en brazos y mientras lo tengo en los brazos voy mirando las cosas de la habitación. Vale, ¿el resto qué hacéis? Yo me acerco al Furjas este. ¿Por qué tiene esa cara de satisfacción? Bueno, no juzgamos. La verdad es que hace 10 años, ¡buf!, había unas fiestas aquí que no veas. Yo me quedo como muy cerca de la cara, como que estoy como muy pegado así a la pared. Y digo, es cuanto menos inspirador. Sí. ¿Eso te inspira? Yo quería acercarme a esa pared porque quizás tiene buenos materiales para hacer mejores hachas, arcos, puedo venderlos como souvenir y hay que pagar este viaje, ¿verdad? Vale, entonces te acercas a inspeccionar la pared del mago, donde está el pegado. Entendido, ¿no? Sí. Se lo ha pensado veces. Me voy a acercar con mi martillo de guerra. Ah, vale. Mirándole a él fijamente con esa sonrisa plácida, le pregunto si no le importaría que le hiciera un golpecito en la pared. Eso le preguntas a Furjas, ¿no? Sí. Le preguntas con el martillo en la mano, pero él no responde a ningún estímulo. Ni a tus preguntas, ni a los ruidos del perro, ni a nada. Pues entonces yo creo que me ha dicho que sí. Voy a darle un golpecito. Vale, ¿le das un golpecito a la pared o a él? A la pared, queremos piedras. Vale. Le das un golpe a la pared y al hacerlo notas que la pared vibra completamente, pero ni siquiera se resquebraja. Y como que te duelen hasta los hombros del impacto y del retroceso. Ni siquiera una grieta. Chicas, esto tiene muy mala pinta. El martillo de guerra no me ha fallado nunca, nunca me ha fallado. Y resulta que esto está más duro de lo que parece. ¿Alguna idea? Claro, esto debe ser magia. Magia que a lo mejor se ha hecho con hechizos de este libro. Y me acerco al libro para ver
qué hay en las páginas que están ahí. Vale. Te acercas al libro, Eranela, y puedes ver un pequeño grimorio de conjuros, que es su pura magia. Perdón. El libro es un grimorio con una lista de conjuros imbuida en él. Un segundín que no encuentro. Ah, aquí. Vale. Están escritos en un idioma que no entiendes. Vas pasando las páginas y no entiendes nada de lo que está escrito. Pero está claro que es un libro de conjuros. No lo toque. Si lo quita de la mesa, se va a convertir en piedra. Hay una trampa. Gracias por avisar. Neisha. Dime. ¿Puedes acercarte? Sí. Le señalo el libro. No podrás tú, por casualidad, leer esto. No lo toques. Parece que te conviertes en piedra si lo haces. Vale, lo intento. ¿Puedo? ¿Intentar cómo? ¿El qué exactamente? Entender. Ver si yo puedo entender el libro. Sí, bueno, tú pasas las páginas y obviamente es un libro de conjuros. Están todos los conjuros del dominio de la transmutación, que es por lo que parece ser que es un archimago Fulhas, que sabe transformar la materia en cualquier cosa. Pero la mayor parte de esos conjuros están muy fuera de tu alcance. Muchos de ellos ni siquiera eres capaz de entender cómo, bueno, los gestos y las palabras arcanas son muy avanzados para tu nivel. Esto es una magia superior a mí. Es algo limitado a muy poca gente. Ya veo. ¿Y no hay alguna forma de quitar el encantamiento que tiene Fulhast? No es algo que pueda hacer yo. Igual le podemos preguntar al bocatosila este que nos da a veces pistas. Nos ha dicho antes que si tocamos el libro nos convertimos en piedra. A lo mejor sabe qué es lo que ha pasado, que se puede hacer algo. Oiga. Dime. Usted debería saber qué se puede hacer, ¿no? Algo se puede hacer. Ah, no, yo ni idea. Después de tanta fiesta, toca trabajar un poco, ¿eh? Estamos aquí para disfrutar la vida. Lo que pasa es que hace tiempo que no hemos conseguido ninguna fiesta. Con los cuerpos como se nos han degenerado es imposible. Y ya le digo, ahora solo juegos de mesa y tal. No tenemos ni idea de cómo corregir esto. Está pegada a la pared. Intentó hacerse una pareja perfecta con la piedra mutágena, que es una piedra de la maestría de la transmutación, pero al final, en vez de hacer la piedra, se fundió, sonó con la piedra y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que creemos que ha pasado. ¿Y por qué tiene esa cara de satisfacción? ¿Puede que él sea su propia pareja? Ya le digo que no juzgamos. Aquí ha pasado de todo. A lo mejor ha conseguido lo que quería. Quería ser una pared. Sí, pero no puede devolvernos a casa. Y con el señor que hablaste, ese señor que dijo que nos llevaba a casa, que nos podía resolver algo, porque este señor no es, ¿no? ¿Cuánta gente hay aquí en la mansión? Disculpa, se me ha olvidado tu nombre. Sí, mayordomo. Riffy, me llamo Riffy. Riffy, creo que ahora mismo estamos unos 12. ¿Unos 12? ¿Y dónde están los otros 11? De resaca, es que ayer echamos un catán y no veas, nos quedamos hasta las santas. No, sí, claro. Sí, fresco y dinámico el catán siempre. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Podremos, aunque sea, despertar a alguno, ver un poco? Una pregunta. Es que esta señorita de aquí, esta amable experta en sigilo, ha hablado con uno de tus camaradas, compañeros de trabajo. Y queremos saber con quién. No, de aquí no ha salido nadie en 10 años. De las guardias no nos dejan entrar. ¿Ha hablado con alguno de los que nos traen la comida y las bebidas y tal? ¿Qué son? Pues no sé, gente de fuera que viene de vez en cuando. Nadie importante. ¿Alguno bien vestido?
a uno con ataviado con unas vestimentas que no sean de la plebe? Ni idea. Tampoco les prestamos mucha atención. Nos dejan la comida fuera y nosotros pagamos a los guardias y ellos les pagan a ellos. ¡Por el amor de Dios! Eranela se pone a investigar el reguero que hay de líquido violáceo, uh-huh. Que era del libro hasta el cuerpo, ¿no? De la mesa alquímica hasta el cuerpo, sí. Vale. Pues investigo a ver cómo... Vale. Y ves que hay un reguero desde un pequeño soporte en el que hay una nota justo al lado que pone piedra mutagénica en un papel. Y parece ser como si la piedra hubiese saltado, se hubiese arrastrado y hubiese... Bueno, pues hubiese trepado por las piernas de Furhast. Kawaiísima. ¿Sí? Cuando nos encontramos, ¿hablaste de una piedra? Sí, es una piedrecita que necesita un cliente mío. ¿Por qué? ¿Puedes venir aquí un momento? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Creo que es esta, ¡Creo que sí que es esta piedra! ¡Es esta piedra! ¡Eres mi heroína! ¡Ya me puedo ir a casa! ¡Ya me puedo ir a casa! No hay ninguna piedra kawaiísima. Pobrecita, estaba súper feliz. Ya, o sea, no quería romper y cortar el rollo, pero... Pero bueno, lo que sí que estás... Estás convencida, kawaiísima, de que sí que es la piedra. Lo que pasa es que no está. Está el reguero, pero no está la piedra. La piedra está aquí. Está debajo del reguero, miradlo bien. Aranela le pone la mano encima de la cabeza y le dice... Encontraremos la piedra. O quizás no. Pero kawaiísima, estás convencida. La piedra era esta. Lo que pasa es que no está. Está el reguero que deja esta piedra, pero no está. Ha trepado por las piernas del bicho este. Estaba segura de que estaba ahí, pero no está. El truco de la luz. ¿Podemos preguntarle al perrito? Hombre, sí. Por poder, por ahí, sí. Miro al perro. A lo mejor es otro mayordomo convertido en perrito. ¿Tiene un colgante el perro? Me ha parecido ver en la imagen. Sí, tiene un colgante y el colgante pone Furhast. No, perdón, Magenta. Ay, se me ha ido la cabeza. Ay, qué susto. Es el nombre del perro. Es el nombre del perro. Vale, ¿y si le doy la vuelta al colgantito, tiene algo más detrás? ¿O solo el nombre? Herrerías Marcon. Sere. Una cosa. Sí. Yo me estoy tirando aquí a la piscina, pero yo no tengo conjuros, ¿vale? O sea, no se me ha puesto ningún conjuro. Entonces. ¡Ay, sí, qué guay! Sí, claro que sí, qué guay. No tengo ningún conjuro, pero sé que tenía hablar con animales. Tú sabes cómo hacerlo. No tiene por qué, porque te los puedes haber preparado de antes. Entonces, tienes, si le das al lanzamiento de conjuros de bardo. Sabía que se me olvidaba algo. Sí, le das a lista de conjuros de bardo. Los tengo aquí. Claro, entonces lo único que tienes que hacer es arrastrar. Pues déjame ver. Vale, tienes vale, que vale. arrastrar. Pues puedes arrastrar vale, lo siguiente. No. Sí, me acuerdo más o menos. Dos trucos. O sea, dos conjuros de nivel 0. Que los tienes y así. Y los otros. Y otros puedes arrastrar seis conjuros. Seis conjuros de nivel 1. De nivel 1, vale. Bueno, este es uno de nivel 1. Era por no cortar el tanto otro, ya lo hago después. Que, vale. ¿Puedo utilizar hablar con animales? Sí, y lo que vamos a hacer es eso. Pues vamos a arrastrártelo a hablar con animales, con los animales. Vale, ahí lo tienes. Es uno de los... tal. Ah, de nivel 1 o de nivel 2. Tienes 6 conjuros que puedes ponerte lo que tú quieras. Y luego los dos trucos. Pues sí, te quitamos una ranura de conjuro de nivel 1. Y... lanzas una serie de gestos y plegarias arcanas mientras tocas tu instrumento y ya puedes comunicarte con Magenta. Hola, chico. ¿Qué tal? ¡Comida! ¡Comida! ¡Encima de la mesa! ¡Comida! ¡Carne! ¡Carne seca! ¡Carne seca! ¡Comida! ¡Comida! ¿Dónde? ¡Eres mi amigo! ¡Mi amigo! Señálame, ¿en qué mesa? Bebe. Y sale corriendo
hacia una pequeña mesita que hay en la habitación y comienza a saltar con las dos patitas hacia la mesa. ¡Comida, comida! ¡La carne seca! Vale, cojo la carne seca, me agacho para estar a su altura, ¿vale? Y le acaricio por la panza, ¿sabes? Y le doy la carne seca. Vale, él la coge de tu mano. ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Amigo, amigo! ¡Te quiero mucho! ¡Rico! Y yo a ti también, Magenta. ¿Quién es tu amo? Allí, no me acerco, pero lo quiero mucho. ¡Ya no me da carne! Ah, ¿te refieres a Forza? Furhast. Sí. ¿Furhast? ¿Te refieres a Furhast? Sí, no me acerco. Te da miedo, claro. A mí también. Es normal. Es una especie de roca con cara de satisfacción pegada a una pared. Es completamente normal. ¿Está rica la carne? Rica. Pero no le des al amo. La carne se va. ¿Cómo se va? ¡Te quiero mucho! ¿La carne se va? ¿A dónde se va la carne? Si se la tiras, no te la puedes comer. Se va. Y yo quiero la carne. Y a ti también. Y a Furhast. Te quiero mucho. Vale, me parece maravilloso. Espera, voy a coger un trocito de esta carne, ¿vale? Toma esta otra. O sea, no, tú sigue comiendo, tranquilo. Vengo ahora mismo, ¿vale? Dame un segundo. Cojo la carne. Y la acerco despacio. No sé a qué distancia está la mesa, pero bueno, camino lo que haya que caminar. Muy despacio. ¿Vale? Le hago un gesto a mis compañeras. ¿Sabes? Señalo la carne. Miro la pared. Miro al perro. Miro la carne. Miro la pared. Mientras voy caminando con una pose muy de sigilo de Skyrim. ¿Vale? Es el que habla con marionetas, no preguntes. Ya veo. Bueno, total. Y hace un momento estaba hablando con un perro. Y me acerco, ¿sabes? A ver, y hago así como plink. Y lanzo un trocito de carne. Un trocito. Vale. Y el trocito de carne impacta en el hombro del mago y desaparece. ¿Cómo? Miro a mis compañeras y digo. Y hago una reverencia. Una. Muy, muy exagerada. ¿Qué acaba de pasar? Y un acorde mayor. ¿Me permites un momento tu instrumento? ¿Arnobar? ¿Qué te parece si te lanzo a ti? ¿Eh? Sería maravilloso, ¿a que sí? Nos libraríamos de tu estupidez. ¿Puedes explicar qué acaba de pasar? Bueno, el perro me ha dicho que si lanzo la carne contra... El perro te ha... Continúa. Debería saber que hay conjuros. Vale, he hablado con él. No pasa nada, ¿vale? Tranquila. Bueno, ¿y te ha dicho qué es lo que pasa cuando tiras un trozo de carne al hombro de la roca? Solo tenía mucha hambre. Le he dado de comer y él se ha hecho mi amigo. Ahora me quiere mucho. De hecho, le lanzo un trocito al perro. ¿Ves otro trocito de carne? ¡Te quiero mucho! Escucha. Dice que me quiere. Bueno, tú solo oyes ladridos. Da igual. La cosa es nosotros que... ¡Nosotros también te queremos, kawaísima! ¡Sí, aquí estamos debajo de la cama! ¡Ah, socorro! ¡Tengo una idea! ¿Sabéis lo que podemos hacer? Podemos poner a este señor que tiene esa sonrisa extraña con la pelvis un poco contoneada, le podemos poner contra el suelo debajo de la cama. Y así se irán todas las cucarachas. Hay que exterminarlas. Tienes que ayudarme. Porque las cucarachas son una plaga, ¿sabéis? Y las cucarachas viven siempre. Y siempre hay cucarachas. Y las cucarachas se multiplican. Y se comen todo. Y no te dejan ir a casa. Y no te dejan trabajar. Y no te dejan dormir. Se comen tu comida. Y le pongo, ¿sabes?, el dedo en la boca y digo... Basta. Por ahora favor. Entiendes, ¿eh? Ahora lo entiendes cómo se siente, ¿eh? ¿Arnobar? Sí. Quiero coger un libro, lo que sea, algo. Y quiero meter la mitad. Kawaisima. Lo sentimos. Coges un libro de la estantería. Perdón. Y mientras está hablando Neisha con Kawaisima, introduces la mitad del libro. Pero nada más tocar el libro, la piel de Furhast, el libro, desaparece. O sea, no, tal cual y lo no toca queda ningún resto del libro. Se te queda la mano colgando sin nada.
Espera, Eranela, ¿qué fue lo que te dijo la persona con la que hablaste? ¿Que nos iba a facilitar un portal para cruzar entre planos? Es lo que sospecho, pero ¿cómo sabemos que no nos vamos a desintegrar sin más? No lo sé. A ver, claro, por eso ha venido tanta gente y no hay nadie. Porque desaparecen, porque se van a... Porque se ha fusionado con la piedra. Oye, bueno, yo os dejo que tenemos un Gloomhaven ahora. Si necesitáis cualquier cosa, le dais a la campana. Y Riffy se marcha de allí. Vale. ¿Lo echamos a suertes o qué? ¿Quién va primero? Yo sí, hay forma de saberlo, porque imaginémonos que uno toca a ese señor con la pelvis un poco contoneada y se va a otro plano. ¿Cómo sabemos que está en otro plano y no se ha desintegrado? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo? Cojo a la enana. Le digo, mira, te meto la cabeza ahí y nos dices qué ves. ¿A dónde? En la roca, en el señor. ¿En el señor? Pero si hay una cucaracha, si hay una cucaracha, ¿qué podemos hacer? Que a mí eso me da mucho miedo, tú ya lo sabes, ya te lo he dicho. Es solo un momento y luego vuelves y nos lo cuentas. Neisha, no se puede. No se puede. Nos acabamos de conocer, no me hagas esto. Neisha, ¿recuerdas el libro? Según al mínimo contacto, hizo... Desaparece, ¿sabes? Y quizás nos quedamos sin... La vuelvo a dejar en el suelo. Yo solo quiero volver a casa. Ya, yo no, de hecho, yo no. Yo no, yo quiero hacer otras cosas. Bueno, yo quiero encontrar al circo. Al circo de Brujuluz. Sí. Van a pagar por lo que han hecho. Sí. Bueno, bien. ¿Qué hacemos? Necesitamos cruzar. Yo creo que este es el portal, así que... ¿Y si vamos todos a la vez? Todos a la vez. ¿Cogiditos de la mano? Sí. ¿Por qué no? Tú conmigo. Y le acercó el... ¿Sabes? Sea donde nos lleve este sitio, preferiría llegar sola antes que contigo. Y se gira así como muy digna ella. Venga. Estuviste bueno, siempre... Siempre puedes llegar conmigo. Y le tiendo la mano. Oh, vaya. Me debes una cena. Lo tengo en mente. ¿Entonces estás dispuesta a cruzar conmigo? Si hay que morir, prefiero que muramos todos. No vamos a morir. No. Pues yo la verdad es que no quisiera quedarme aquí, porque yo sé que debajo de la cama hay un montón de cucarachas y lo último que quiero en el mundo es cruzarme con una cucaracha. Así que prefiero desintegrarme con ese señor de la piedra a seguir escuchando las cucarachas porque me da mucho miedo. Así que me voy a ir con vosotras y con ese señor loco que está hablando con un peluche y que no tiene ningún sentido y que hace música y que no me gusta y que no la toca bien, pero seguimos aquí atrapados en la dimensión. ¿Puedo coger las muñecas de Neisha y de Kawishima? ¿Sabes? Y entre, ¿sabes? Una cadena de tres personas empujar a Eranela, ir de cabeza los tres al portal. Pues se lo voy a preguntar al público. ¿Vale? No lo permitáis. Se lo voy a preguntar al público. El público, en su excelsa sabiduría, va a elegir si Arnovar consigue hacer esto de una forma sencilla y sin que haya falta tirar ni nada. ¡No! O si directamente no. ¿Vale? No quiero mirar. Por cierto, me cojo el perro también. De la que ay, el sí, perro viene conmigo. Sí. El perro viene conmigo. Llévatelo. ¿Magenta? Ven. No, ya me acerco, pero te quiero mucho, pero yo me acerco. ¿Comida? Tengo carne. ¿Quieres carne? ¿Carne? Tengo carne. Vale, el público ha elegido que sí cuando estás a punto de agarrar a Magenta. Magenta sale corriendo y se mete detrás, debajo de la cama,
kawaísima, escuchas una voz que dice: ¡Oh, más amigos, vente debajo! ¡Vámonos! Y ¡vámonos! Arnover, cuando escuchas eso, cuando escuchas al perro marcharse abajo y a kawaísima que dice esto y Neisha y Aranera están distraídas, empujas a las tres, que acaban tocando el cuerpo de Furjas y desaparecen. Bueno, mi idea no era empujarlas, era coger la muñeca, como ir a ¿sabes? Saltar las a la vez todos y en el todos. Proceso empujar también a Aranela. ¿Sabes? Sí, como, sí, entonces como caís, todos, humana. Caís todos y tocáis todos al mago. Eso y es. Desaparecéis. ¡Esto es lo más raro que he hecho en mi vida! Se oiría un eco. Yo me imagino a Aranela diciendo: ¡Te voy a matar! En el fondo me quieres. Llegáis ¡no! a la habitación exactamente igual a la que estabais, pero sin puerta de salida, con algo muy extraño. Y es que hay una magenta gigantesca del tamaño de un ogro. Y nada más veros magenta con el mismo conjuro que tienes activo, Arnovar, la escuchas a magenta diciendo: ¡Comida! ¡Pero os quiero mucho! Y se lanza hacia vosotros para comeros al creerse que sois comida seca. También veis que encima de la cama hay un tiflin bailando el solo al ritmo de una música en su cabeza. Sí, me sigues a la izquierda, el loco a la derecha, vamos todos juntos. Sin hacerle absolutamente caso a nadie. Inesperado. Sí. Totalmente inesperado, ya lo sé. Si esta aventura tiene una paranoia que no que flipas, vamos. Os la recomiendo absolutamente igual a la gente que tenéis los Shadow Shots. Entonces, introduzco a la gente en las iniciativas, porque obviamente aquí va por turnos. Entonces, en vuestra ficha, gentecica, en la pestaña datos, justo encima de habilidades, tenéis la palabra iniciativa. Si hacéis clic en esa palabra, tiraremos la iniciativa directamente y veremos qué van a ir saliendo. Con los 5, ¿qué pasa hoy? Ya ves. Vale. Es que no encuentro la iniciativa. Vale. Creo que no la tengo, ¿eh? Creo que no tengo sí. iniciativa. Me da un poco de miedo ese tema. ¿Te acuerdas en la pestaña de datos en habilidades que hay dos columnas de habilidades? Sí. Justo encima está la palabra habilidades en grande, ¿verdad? Sí, lo sé. Y sí, justo encima está la palabra iniciativa. Justo encima. Si pasas el cursor sobre la palabra iniciativa, se pone rojo, que significa que puedes tirar. Entonces, si le haces clic a esa palabra... ¡Ahí está! No mucho. Bueno, sí. Al final, un 10 completamente y ya está. Pues un 10, no pasa nada. Empezamos combate y el primero es Arnovar, que ves asustado como el corgi se acerca hacia... El gigantesco corgi se acerca hacia vosotros para comeros. ¿Qué haces? Magenta... Hola, ¿te acuerdas de mí? Tengo carne seca, tengo carne. Tengo... No tiene pinta. Vale, ¿intentas persuadirle con la carne que tienes todavía? Sí. De acuerdo, pues haz una tirada de persuadir, por favor. Tú puedes hacerla porque tú sigues teniendo el conjuro activo, puedes seguir hablando con él. El resto no puede hablar con él, ni siquiera le escucha. Vale, el corgi te escucha y dice: ¡Te quiero mucho! ¡No te como si hablas! Y se gira al resto. O sea, va a ignorarte completamente, pero no al resto. Vale, escucha, ¿algo es algo? Magenta, escucha, son amigos. No comida. No te da tiempo a más en este turno. Neisha, ¿qué haces? No quiero hacer daño a un perrito. Intento dormirle. Vale, de acuerdo. Virgen Santa. Puedes hacer una. Primero, quitarte la ranurita de conjuro de nivel 1, que creo que es dormido. Entonces tienes 3 ranuritas de conjuro activas todavía. Y darle al librito. No me deja. No te deja. Vale, pues te la tengo que hacer yo porque no te deja. No sé por qué la he quitado. Y darle al librito que tienes al lado de dormir. Lanzas el conjuro, un aura de unos polvos dorados acaba impactando contra el hocico del perro, que no se duerme. ¿Te mueves? Sí, me alejo de él. Confirmadme, veis todos el mapa, ¿no? Sí, ¿no? En el vale, programa. Me voy a donde el tiflin.
¿vale? Vale, después de lanzarlo, te, bueno, mueves por la pared y subes hacia la cama donde está el tiefling bailando. ¡Hacia la izquierda! ¡Luego a la derecha! ¿Vale? Y lo que hace el tiefling es cuando te ve, dice: ¡Oh, una compatriota! ¡Ven aquí! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Primero a la izquierda y luego a la derecha! ¡No, no, no quiero bailar! Vale, él te ignora y sigue bailando. ¡Kawaísima! ¿Qué haces? ¿Ves al corgi gigantesco? Que tiene pinta de que os va a comer. Pues, mire, señor, yo quisiera el realizar un conjuro. Yo podría hacer dos conjuros. Pero tengo un poquito de dudas. Tengo un poquito de análisis para decir. Entonces, no sé si podríamos hacer un encantamiento de buenas vallas. A lo mejor también le gusta comer de buenas vallas. O a lo mejor le podemos encantar. A lo mejor podemos encantar a su hijo. A su hijo. Y también podría reconciliarse con su madre. Porque lo hemos traído con nosotros, ¿verdad? Y lo hemos traído con nosotros para que esté aquí reencontrándose con su madre. Entonces, voy a decirle algo que no puedo. Que voy a decirle. ¡Hombre, kawaísima! Aquí también estamos. Debajo de la cama. Vaya a ser un encantamiento de vallas. Y así vamos a hacer que yo tengo un poco de dolorcito de tripa. Yo también necesito comer un poco. Porque me están entrando muchos sudores y tengo mucha ansiedad. Vale, te quitamos una ranura de conjuro de nivel 1. Te quedan, puedes hacer otros dos conjuros. Y te concentras muy fuerte, juntas los puños. Y al instante entre ellos salen un grupo de vallas de un color rojo muy intenso. Que sabes que si las consumes, pues bueno, pues tienen propiedades curativas. Ya las tienes en las manos, ya has gastado tu acción, pero lo que puedes hacer es moverte. Todavía tienes el movimiento gratuito. Me quisiera mover, pero igual le podemos lanzar una pelotita al perro. ¿Una de las vallas, dices? Sí, así. ¡Piu! Vale, pero ¿para que le dé en la boca o para que la siga a algún sitio? Para que la siga a un sitio. Vale, vale, de acuerdo. Eso es lo que vamos a hacer. Coges las vallas y las tiras a un lado de la habitación. Vamos a hacer una tirada de engañar, que la tienes en la pestaña datos, en las habilidades, en las listas de las habilidades. Una de ellas en la columna de la izquierda la tienes allí. Si le haces clic a esa palabrita en rojo, pues te la va a tirar y vamos a ver si tienes éxito o no tienes éxito. Arnovar, escuchas al perrito al ver las vallas. Te quiero mucho, las vallas mágicas, mi amo las tiraba, mis favoritas, te quiero mucho. Y sale corriendo a una esquina a buscar las vallas mágicas. Y se va a tirar un ratito buscándola, porque habéis conseguido, bueno, pues, atontarle con esto. ¡Buah! ¡Qué bueno! Y bueno, ahora lo único que podéis escuchar es... Un paso a la izquierda, luego otro a la derecha. ¡Vamos todos juntos! ¡Venga, vamos! ¡Tenemos fiesta ayuda toda la noche! ¡Ayuda que alguien vamos. Me deje de este pirado! Yo me acerco y le doy una colleja. Le das una colleja tras, la, tras sí, los cuernos. Para que, eso me gusta, pero no me van los géneros no fluidos. Yo soy más de géneros totalmente. Yo voy con sillas, mesas, camas, cojines y paredes. Vamos allí, izquierda, derecha, arriba y abajo. ¿Puedo intentar dormirle a él? Por favor. ¿Podrías? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale. Yo me pongo a tocar con él. Al lado. Quítame no. Otro punto de magia, supongo. Vale, sí, sí, te quito otra ranura de conjuro. Te quedas en dos ranuras de conjuro de nivel 1. ¡Perdón! No, lo ha tirado ella, ¿no? Lo ha tirado ella. Vale, sí, lo he tirado yo. Pensaba que... Es que me he pinchado en una cosa. Ah, vale, no. Se ha puesto nerviosa, ¿eh? Vale. Pues Neisha, comienzas a gesticular, le lanzas esos polvos dorados y... no se duerme. Pero estás convencida de que tendrías que haberlo conseguido. Descubres, haciendo esto, que este extraño tiefling es inmune a este conjuro. El conjuro, en condiciones habituales, tendría que haber funcionado, porque no tiene no parece tan fornido ni tan grande como el corgi, por ejemplo. Me zafo de él como puedo y me alejo un poco. ¡Yo no bailo! Esto no es normal. Tendría que haber funcionado, tendría que haberse dormido.
Señor. Y yo no me duermo, la fiesta dura toda la noche. Vamos aquí, vamos aquí, ya, Se me ocurre algo. ¿Este hombre no estaba buscando a su pareja perfecta? A lo mejor si alguien de vosotros se pone a bailar con él. No. Miro a Arnova. Yo ya estoy bailando. Sí. He dicho que yo estoy tocando con él y bailando ahí. Vale, haz una tirada de interpretación, por favor. Interpretación. Interpretación sí. Está aquí. ¿Veis cómo Arnovar está tocando? Y él, ¡vamos, sí, sí! ¡Me gustas! Te señala con los dos índices y al instante Arnovar desaparece de la habitación. Y él sigue bailando. ¡Vamos, venga, izquierda, derecha! ¿Hay que seguirle el rollo? Oh, no. Iranela, has cogido lo que querías, ¿eh? ¿Es lo que querías? No, creo que no. Bueno, en cierto modo, que se haya ido, pues es un alivio, pero... Estoy preocupada. Jamás pensé que diría que estoy preocupada por... Me acerco e intento bailar de aquella manera. Vale. Haz una tirada de interpretación. Vamos a ver cómo interpretas el baile de este hombre y cómo actúas con él. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ole! Uy, he visto el uno ahí. Y cuando Eranela comienza a bailar con él, él se para al instante, te señala con los dos dedos y dices: ¡Me gustas! Y Eranela desaparece. Y el Tiflin continúa bailando el solo. Miro a Kawaisima con cara de circunstancias. ¿Yo no sé bailar tú? No sé bailar ni quiero. ¡Vente que te enseñamos que vamos... aquí debajo de la cama, Kawaisima! No, mira, vamos a pensar una cosa. Yo no me quiero quedar sola. Si tú vais a bailar, me voy a poner a bailar. Aunque sea, muevo el culo un poquito, no pasa nada, no te preocupes. Vamos a hacerlo juntas y así no nos contará tanto. ¿De acuerdo? Es que aquí también hay cucarachas y me da mucho miedo. Por favor, no me dejes sola. Vale, hay que hacerlo, pues lo hacemos las dos. Vale, y os ponéis a bailar las dos juntas. De acuerdo, entonces, vamos a hacer una cosa. una de las dos va a hacer la tirada de interpretación, ¿vale? Porque la otra me he visto que está copiando a la otra, ¿vale? Entonces, ¿quién de las dos quiere tirar por las dos? ¿Quién tiene más interpretación? Sí, simplemente, bajo la dificultad. No tengo nada. Yo tengo dos. Vale, bajo la dificultad, tira Neisha y Neisha cuenta por las dos, ¿vale? Y Kawaisima va imitando a Neisha. Así me gusta. Comenzáis a bailar. El Tiflin se para. Os mira a las dos bailando. Que comenzáis a cambiar la cara, pero no dejáis de bailar. Os señala y dice: ¡Ah, sí, también me caes bien! Y desaparecéis de ahí. Y aparecéis justo al lado de Eranela y Arnovar en otra habitación. Igual a la del mago, pero esta vez los colores son un tanto turbios, verduzcos. Tampoco hay puerta. Y sobre la pared, contra la pared, está el mago, de nuevo Furjas, pero esta vez está completamente consciente. Y él mira hacia un lado y hacia otro, pero tampoco puede seguir despegándose de la pared. Pero encima de la cama hay un Furjas muy parecido a él, pero tiene muchos trozos de grava sobre el cuerpo, muchos trozos de piedra, y está como, tiene la piel muy rocosa. Y al veros, este se gira hacia Furjas. ¡Desagradecido, desgraciado, degenerado! ¿Has vuelto a traer más gente? ¡No! ¡Mira! Te juro que yo no he sido esta vez, ¿eh? ¡Serás degenerado! Y comienza a tirarle cojines desde la cama. ¡Maldito! ¡Siempre estás intentando traer gente! ¡Para ver si haces... Si me olvidas, ¿verdad? ¡Porque ya no me quieres! ¡No! ¡Te juro que es que yo he entrado aquí por ti, cariño mío! ¡Te lo juro! ¡Pietro! ¡He entrado yo por ti! ¡Eso no es verdad! ¡Tú! Y le sigue tirando cojines desde la cama a él. ¿Qué hacéis?
Discusión de pareja. Sí. ¿Quién es la piedra de los dos? ¿Los dos? Furjas se me ha confundido. Yo soy Furjas y... Y el que está sobre la cama dice: yo soy la piedra originalmente. Le he llamado Pietro. No me gusta. No me gusta ese nombre. Pero a mí me encanta, cariño. No me gusta. Evidente, es evidente, evidentemente. Es un nombre muy simple. Pero decidme, vosotros sois de fuera, nunca he conocido a nadie fuera. Bueno, y todos los que conozco de fuera, pues acaban muriendo aquí porque este inútil les acaba matando. No es cosa mía, no es cosa mía, es mi subconsciente. Las cosas que aparecen aquí, bueno, pues o el perro los mata o alguien los mata. Evidente que es tu culpa. Y le sigue tirando los cojines. ¿Qué hacéis? Yo cojo uno de los cojines en el aire, ¿sabes? Como que paro y es como... calma. Estamos todos sanos y salvos. Hemos llegado aquí. Ningún perro nos ha matado. Estamos bien. Solo venimos a intentar llegar a otro plano. ¿Nos podéis ayudar? Yo te ayudaría, dice Furjas. Pero tengo un problemita aquí. No sé si me entiendes. Si me separo de la pared, nos separaremos completamente. O si Pietro se marcha de la cama, nuestra unión se romperá. ¿Eh? ¿Tanto que discutes conmigo, eh? Evidente que es que no me quieres de verdad. Si no te quisiese, no me separaría de la... Me separaría de la pared, claramente. Pero quiero estar contigo. Somos almas gemelas. Almas pétreas, dice Petrio. ¿Entonces él está así por alguna especie de vínculo que tenéis los dos? Yo la verdad, dice Pietro, es que me encantaría ver el mundo de fuera, pero es que si salgo de la cama el vínculo se romperá y no sabemos qué pasará. Y si él se quita de la pared, pero es un cobarde que seguro que no lo hará, pues también se romperá y no sabemos qué pasará con cada uno de nosotros. ¿No tenéis ni idea de qué puede pasar? ¿Ni una remota idea? No, yo tengo miedo, pero al mismo tiempo quiero descubrir el mundo exterior. El mundo exterior es... francamente, bonito. Y está lleno de piedras, ¿verdad? Sí, pero no, dice Furjas. Estamos los dos aquí muy bien, somos almas gemelas, tenemos conversaciones realmente intensas y lo pasamos muy bien, no nos hace falta ir fuera. A ver, ¡calla! Colega, ¿estás pegado a la pared? O sea, quiero decir... Oye, ¿tú sabes que tus criados lo están pasando mal? ¿Ahí fuera? Pues me imagino, pero tampoco fueron muy, muy inteligentes. Mandaron a varios de los criados y uno de ellos se quedó tonto ahí bailando en la otra habitación. Ah, ese era tu criado. Bueno, era aprendiz, criado, el que dice. Yo quisiera hacer una preguntita, señor. Mire, he venido a este mundo a buscar una piedra que la dejé perdida en la primera habitación debajo de un riachuelo con color un poquito púrpura y quisiera saber si usted la ha visto, usted o Pietro. Pietro a lo mejor es amigo de las piedras, ¿verdad? Eso suena a la piedra. Eso sí suena a la piedra, en realidad. Creo que es la piedra mutágena. ¡Claro, Pietro es la piedra mutágena! No, pero es un poco redondita. Es redondita y es brillante. Es para... Es muy importante para mi amigo. Por favor. Pietro se mira al pecho y ves que evidentemente en el pecho Pietro tiene... una pequeña esfera de gorgojita anclada en el pecho. Me gusta, es como única en mí, pero supongo que si te la doy dejaré de ser yo y tengo mucho miedo. No, Pietro, no, escucha, los miedos están para vencerlos. Yo, antes de llegar a este mundo, no tenía ningún problema con las cucarachas. Luego las cucarachas vinieron, me hablaron. Yo fui valiente y nunca pasé miedo. Dame la piedrecita y vence el miedo. Yo te ayudo. Si quieres... ¡Muy bien hablado! ¡Siempre has sido muy valiente! ¡Estamos aquí debajo de la cama! ¡Pietro, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Y dame la piedra! No. Como intentes sacar a Pietro de la cama, la tenemos. ¿Qué hacéis? Puedo conjurar mano de mago y que una mano salga disparada y le quite la piedra a Pietro. Por poder puedes. Pues puedo, pues quiero. ¿Sí?
Vale, kawaísima. Entiendo que tú ibas a empujar o a arrancar la piedra, has dicho al mismo. Sí. No, a martillazos. Vale. Eranela, ¿qué haces? Me acerco a kawaísima y la agarro de, ¿sabes? Ah, vas a intentar evitarlo, ¿vale? Arnobar, ¿qué vas a intentar hacer tú? Yo quiero tirar risa horrible de Tasha. ¿A quién? A Furjas, el que está pegado en la... Al archimago Furjas, vale. De acuerdo. Y Furjas os escucha conjurar a varios de ambos. Eranela, te lanzas a intentar atrapar a Kawaísima, que no me apetece haceros tirar. Lo va a elegir el público, ¿vale? Porque es el duelo entre vosotras. Consigue Eranela parar a Kawaísima. Tenemos sí, tenemos no. Y le damos a estar encuesta. Y mientras, nos vamos a ir. He pensado muy bien lo del archimago, ¿eh? Lo de que fuera un archimago. Se me había escapado ese detalle. Se te había escapado ese detalle, ¿verdad? Sí, vale. Sí, sí, sí. Cambiamos de música. Volvemos al mapa. De acuerdo. Entonces os voy a poner un par de cositas. Ay, a ver si consigo hacerlo mientras la gente está votando, que se me ha olvidado. Un segundín, que pongo... Esto va a salir muy mal. Esto va a salir muy mal, y yo lo sé, pero bueno. Vamos a quedarnos atrapados ahí para siempre. Sí, sí, sí. Podríamos sí. haber ido de buenas, tío. Y vamos de cabeza, tío. De cabeza. Claramente. Vale, dejadme ver que me he olvidado de poner una de las imágenes, pero la voy gente. A hacer... La gente vale. quiere sangre y caos. Quiere caos, quiere caos. Pietro está aquí, sobre la cama, que no puede salir de ella. Voy a hacer una imagen por Furjas, que está aquí. ¿Vale? Furjas está aquí. Estáis vale. todos juntitos aquí. Y vamos a ver la encuesta. Acabamos y no consigue agarrar a Kawaísima. Así que, gentecilla, lo que vamos a hacer es, voy a End Combat, voy a poneros a todos de nuevo en la iniciativa para que tiréis iniciativa. Pero antes vamos a resolver, bueno, sí, tirad iniciativa y resuelvo yo después lo de Kawaísima, ¿vale? ¡Ahí está! ¡Ojo! ¡Ojo! Ya, lo has gastado ya. ¿Qué iniciativa tengo? ¡Ojo! Vale, pues... ¡Ay! No sé por qué no se me ha puesto este. 11... ¡Ah! No sé qué he hecho. ¡Shubadri! ¡Ah, que le he dado al... Que le... ¡Muy buena! Le he dado al F1 y me ha salido la ayuda de cromo y se me ha ido todo. Vale. De acuerdo, entonces solo me queda tirar la iniciativa por Pietro y... Furjas siempre va a actuar en último lugar de todo, todísimo. Pero antes tenemos a Kawaísima, que me ha dicho que iba a hacer algo. Entonces, Kawaísima me ha dicho que se acerca completamente a Pietro. Necesito que en tu ficha, entonces, en la pestaña Datos, abajo del todo, tienes una tabla donde está Martillo de Guerra y a la derecha hay tres columnas. Una es Atacar, otro es Dañar y otro es Crítico. Si le das clic al iconito del dado en Atacar, pues haremos ese ataque que me has dicho que querías hacer. Ah, este es 13. Perdón, ¿vale? Golpeas con el martillo a Pietro, que le da en pleno pecho, pero ves que su complexión y su piel de piedra hace que solo salgan unas chispas. Y él te mira. ¡Evidente que os estáis pasando! Vale, y ahora sí comienza el turno. Neisha también iba a hacerlo de mano de mago. Sí. Entonces, Neisha, necesito que... vamos... pues manipular un objeto o recipiente cerrado. Vale. Pues necesito que entonces hagas una tirada de atletismo, por favor. Oh, menos uno. Vale. Porque tiras con tu propia fuerza, lo usas para la mano. La mano se materializa justo delante del pecho de Pietro. Y ves como los deditos, índice y pulgar, se sitúan sobre la piedra e intentan tirar, pero está muy encajada. Y ahora sí, de una vez... comienza el... Ah, no. Arnobar iba a lanzar otro conjuro, ¿verdad? Risa de horrible de sí, Tasha. Sí, 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 sí. Sí, sí, fantastiquísimo.
Vale, pues te quitamos una ranura de conjuro y comienzas a tocar una canción muy divertida mirando a Furjas contra la pared. Lamentablemente, compañero, descubres que el archimago no tiene ningún efecto. La magia, ese tipo de conjuro sobre él. Ya, algo me imaginaba. Vale, y ahora sí, empieza el turno, joder. Después de esta sorpresa, porque habéis atacado todos por sorpresa, Eranela, ¿qué haces? Intento detener a Kawaiísima. Otra vez, voy detrás de ella. Vale, mueve tu token hacia ella. Vale, a ver si me acuerdo. Arrastrarlo simplemente. Ah, sí. Te acercas hacia donde está Kawaiísima. Y bueno, le vas a decir algo. Eso es entre vosotras ahora mismo. O sea... Sí, le digo... ¡Detente! ¿Por qué? Porque solo lo que vas a conseguir es que se enfade. Pero es que he venido solamente por esta piedrecita y está aquí delante de mí. Solo tengo que dar un golpecito. Pero, discúlpate con él y hablemos las cosas. Así no vamos a conseguir nada. ¿Y tú crees que me la va a dar? Tal vez se pueda llegar a un acuerdo. Vale, ahí lo dejamos. Han pasado ahí esos 20 segundos de conversación. Pietro se enfada bastante. Es evidente que intentáis hacerme daño. Es evidente que no me tenéis respeto. Mi pecho. Yo no quiero irme de aquí. Forky, acaba con ellos. Y no. Pietro pues se protege un poquito el pecho. Y escucháis a Furjas en la pared diciendo: tus deseos son órdenes, cariño. Arnovar, te toca. Suspiro y niego con la cabeza. Esto podría haber sido una fantástica historia de amor que me serviría como hubiera servido como inspiración durante décadas. Pero bueno. Intento tirar embelesar. Joder, vas a full. ¿Embelesar contra quién? Contra Pietro. Vale. Para ver si cambia de opinión. De acuerdo. Es de nivel 2, ¿no? Sí, te quitamos una ranura de nivel 2. Y comienzas a tocar y a lanzar un encantamiento de embelesar contra Pietro. La letra de la canción es para convencerle claramente. Sin embargo, Pietro se mantiene impasible como la piedra ante tus encantamientos. Parece ser que estas dos criaturas son inmunes a los hechizos de encantamiento. Ay. Pues te puedes mover, todavía tienes tu acción de movimiento gratuita. Sí, sí. Vale. Pues... Bueno, me voy a poner aquí. Como detrás de este hombre. Vale. Y a verlas venir. Le toca a Kawaiísima. ¿Qué haces? Creo que voy a hablar un poco con Fulgencio. Claro, después de darle una hostia es lo mejor. Sí. Voy a hablar con la otra parte porque, claro, tengo que disculparme. Sí, hay una serie de cosas que deben ser hechas. Vale, entonces te vas a dirigir a Furjas en la pared. Sí. Vale. Te puedes mover hasta allí, claramente veo que sí. Puedes arrastrar tu dibujito en el mapa, eso es. Rauda, llegas al otro lado de la habitación y llegas hacia Furjas. ¿Qué le dices? Yo, como soy bastante diestra con las piedras, le voy a explicar qué es lo que quiero hacer. Y mi misión en este mundo es hacer unas armas bonitas para que los aventureros puedan salir al mundo y ver el mundo. Entonces, Fulgencio, amigo mío, yo he venido a esta vasta tierra llena de desolación y cucarachas. He vencido todos mis miedos y he venido hasta aquí. Y estoy presenciando una pelea de amor. ¿Qué es lo que ocurre? Que tu querido Pietro tiene una piedra, que es la que yo necesito para un aventurero.
¿qué es lo que podemos hacer? Yo me comprometo a hacerte un arma muy bonita para que tú y Pietro podáis iros de aventura juntitos, si a cambio Pietro me da esa pequeñita piedra. Vale. ¿Tenemos trato? Entonces, en tu ficha, en la pestaña de datos, en las habilidades, hay una habilidad que se llama, la columna a la derecha, persuasión. ¿Vale? Si haces clic en esa palabrita, veremos qué pasa. Fulhas dice, ¡y encima se ríe de mí después de golpear a mi amado! Neisha, te toca. Lo has intentado, ¿eh? Está bien, ¿no? O sea, a mí me ha emocionado el speech, o sea, a mí me ha emocionado. Espera, ¿podemos darle un pequeño tip? Porque ya, o sea, viendo las horas que es, el momento en el que estamos... Y que es una partida. Sí, sí, no, en 5 minutos. Vale, tiene iniciativa. Acabamos. ¿Le podemos decir que la use? Inspiración. No, ya es tarde. Pero que vamos a acabar ya en 5 minutos, no te preocupes. Ya, era por ver si lo conseguía. Ya. Porque ha sido un speech bastante, bastante bonito. Sí, 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 sí. Claro, es que sí. Neisha, ¿qué haces? Yo es que estoy un poco que no sé qué hacer porque la fuerza bruta no funciona y el diálogo tampoco. No sé. Hombre, tampoco es que hayáis probado mucho el diálogo. Habéis probado el diálogo después de la fuerza bruta, ¿sabes? ¿Me entiendes? sea... voy a probar un poco también a hablar, ¿no? A decir... Bueno, he hecho cosas que no me imaginaba hoy. He llegado a bailar. Así que supongo que también puedo decir perdón. ¡Perdón! ¡Lo siento! ¿Podemos hablar las cosas, por favor? No queremos haceros daño. Vale, haz una tirada de persuadir, por favor. Momento. Persuasión. Sí, sí, sí. En la columna a la derecha. ¡No puede ser! Vale, Fulhast. Levanta los brazos. ¡Os estáis riendo de mí y de mi Pietro! ¡Yo no me muevo de aquí y él menos de la cama! ¡Aquí nos quedamos! Y da una palmada. Cambia la música para que tengáis una idea de la que habéis liado, claramente. Y en el centro de la habitación comienza a remolinarse una neblina. De esa neblina... Veis una silueta. Y Fulhas dice, ¡que vuestro mayor miedo se materialice! Veis que una cucaracha gigante, de 2 metros de alto, un montón de patas, un caparazón en la espalda y una sonrisa malévola, ¿no quisiste ser mi amiga? Pues ahora te vas a enterar. Y se lanza contra vosotras a atacaros. Vale, vuelvo a poner música épica. Algo malo le pasa al personaje kawaísima. Pues ya más, peor todavía queréis. O sea, ¿en serio? Vale, pues nada. Siguiente turnísimo que nos queda. Vamos a jugar este último turno y acabamos esto ahí media, ¿vale? Eranela, ¿ves esa gigantesca cucaracha en el centro de la habitación? ¿Qué haces? Estoy flipando. Sí. Vale, entiendes que ves al lado a Pietro, que está muy asustado, está sobre la cama, está con miedo de caerse de la cama, y Fulhas muy enfurecido, preparando otro conjuro para el siguiente turno. Me acerco a Pietro. Vale. Y le digo, tú. Yo también quise a alguien hace tiempo. Y lo perdí, la perdí. Deberías de perder el miedo. Si ahora estáis así, no podréis proteger lo que amáis. Debéis luchar por ello. Yo no lo hice en su momento y la he perdido. Tenéis que moveros, tenéis que superar vuestros miedos juntos. Está Aranela como en plan con la mano en el corazón, plan... Pietro te mira a la cara y ves que se le comienzan a formar unas lágrimas en los ojos
se toca la piedra. Arranca la pequeña piedrecita, mira al suelo, te mira de nuevo. Tienes razón. Intercambiamos algo bueno le pasa a Eranela, que ha cambiado el chat. Y Pietro salta de la cama, toca el suelo y todo cambia a vuestro alrededor. Os encontráis en la entrada de la mansión. De nuevo es de la mañana y a vuestro lado se encuentra Riffy. Con menos giba, más erguido, la cara completamente normal, sin gestos. ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis traído al maestro de vuelta! Miráis a otro lado y ahí está con vosotros Furhast. Con una toga excelencial, un chaleco y una corbata, una barba muy bien afeitada. Muchas gracias por sacarme de allí. Estoy en deuda con vosotros. He oído que queríais viajar a otros planos. Así sea. Muchas gracias. ¿Decís algo? Sí, yo quería hablar con mi mejor amiga Eranela, que tiene una cosita que me interesa mucho. Se la dejo sobre la mano, sobre la palma de la mano. Furhast. Ahora, y le digo, ahora me debes dos favores. De acuerdo, tienes razón, muchísimas gracias por darme esto. Esto es lo que yo quería, lo necesitaba muchísimo para cumplir mi trabajo. Muchísimas gracias. Furhas os pone una mano en el hombro a cada una de vosotras y dice: me alegro de que todo haya salido bien. Evidente, ¿verdad? Ups. Mira así, izquierda a derecha, intentando esconder algo. Lo malo es que todos los que estábamos allí nos hayamos hecho realidad. Sientes otra mano en el hombro, kawaísima, y ves que a tu izquierda hay una cucaracha gigante que dice: ¡eh! ¿Nos vamos de vinos? ¡No! ¡Sácame de aquí! ¡No puedo con esto! ¡Me da mucho miedo! ¡Voy a llorar! Y así acaba nuestra partida de hoy, del día de rol con Movistar Riders. ¡Muchas gracias, gentecilla! ¡Qué guay! ¡Está muy chulo! ¡Ay! Escucha, qué guay el personaje de Kawaiísima. ¡Es brutal! ¡Qué chulo! Ha estado muy guay, Nancy. Nosotros te queremos dar las gracias de forma muy especial porque, vamos, lo hemos pasado genial contigo. Wow. Sí. Divertida, súper divertida. Ay, muchas gracias. Jolín, es que estaba muy nerviosa y digo, es que no he jugado y no quiero como ser ahí un poco torpe, ¿no? Y entonces he dicho, bueno, voy a... No, pero es que te has vuelto, o sea, maravillosamente. Sí, brutal. Lo has hecho genial. No te yo he flipado contigo. De... Está... Recordaros que podéis seguir a Nancy dentro de lo que es Análisis Parálisis, que son, bueno, grupo hermanado con nosotros aquí dentro de Movistar Riders. Tenéis los enlaces aquí mismo, los acabamos de poner, de Análisis Parálisis y de Nancy. Y también el enlace hacia Shadowlands Ediciones. Y muchas gracias a Pau Ferrón por esta increíble aventura que se ha escrito, que la hemos modificado un poquito para que nos dé tiempo, pero vamos, Pau Ferrón es un genio. Sombras sobre Voidland es última campaña, también hay en Shadowlands con un montón de cositas. Y se me ha olvidado hacer el sorteo de Robota, lo hacemos en Twitter, ¿vale? Más tarde. Vale. Nancy, muchas gracias por haber estado con muchas nosotros esta noche. A vosotros, ha sido un placer. Soy súper amenos y la partida ha sido muy entretenida y gracias por toda la preparación y todo. Muchas gracias a ti. Estad pendientes de Análisis Parálisis, sus streams, ¿vale? Para aprender de juegos de mesa y, bueno, de otro hobby que está muy relacionado con nosotros. Nosotros os vamos a dejar ahora mismo, así que, gentecilla, decid adiós que nos vamos. Adiós, que nos vamos. ¿Con quién nos vamos? Hasta luego. ¡Ah, cierto! ¡Que se me ha olvidado! ¡Se me ha olvidado! Vale. ¡Ah, sí! ¿Quién hay? Vale, sí. Bueno, ¿vamos en el proceso que buscas Raid?
Sí. Yo quería preguntar aquí a la gente del chat, ¿os gustaría que alguna vez nos juntásemos con Análisis Parálisis? Hiciéramos algo... Bienvenidísimos, ¿eh? Por favor. Hombre, ¿juntos? Estáis más que invitados. Eso, vamos, va a ser increíble. Estaría guay, ¿eh? Que volveríamos sí, a hacer sí. cosas presenciales, ¿eh? Presenciales, sí. Bueno, pues día, algún día os molestaremos. Bueno, gentecilla, ahora sí. Os dejamos con un tío al que no conocemos de nada. Se llama Sargento Charlie, creo. Venga, gente, decid adiós que nos vamos. Venga, adiós que nos vamos.